municipio de Guatapé, departamento de Antioquia. Guatapé es un municipio turístico de los Andes al noroeste de Colombia y al este de Medellín. Es famoso por sus casas decoradas con bajorrelieves de colores. Está situado cerca del embalse artificial de Peñol Guatapé, un centro de deportes acuáticos muy concurrido. La Piedra del Peñol es una roca de granito gigante que se encuentra al sudoeste de la localidad y que dispone de una larga escalera hasta su cima, en la que se puede disfrutar de una vista panorámica de la zona. La Piedra del Marial es una roca gigante sobresaliente que se encuentra cerca. Hoy día, Guatapé cuenta con grandes potenciales para explotar el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura. Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar. Actualmente se están desarrollando proyectos de mercadeo territorial para la comunidad, con el objetivo de acompañar un proceso de desarrollo sostenible y pertinente con la comunidad de Guatapé. Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los zócalos, los cuales muchos fueron hechos en los primeros años del siglo XX, y que aún se conservan en las fachadas de las casas del pueblo. También se pueden encontrar nuevos modelos de estos zócalos que relatan diferentes tramos de la historia indígena y de la colonización antioqueña. Un lugar representativo del pueblo es la calle conocida como de los Recuerdos. Apelativos. El municipio posee muchos apelativos dado su explosivo desarrollo económico, especialmente turístico, a partir del conocido embalse Peñol Guatapé, situada en su territorio y la mayor de Colombia. Entre los apelativos se escucha decir Remanso de Paz, Corazón del Oriente Antioqueño, Mar Interior de Antioquia. Es conocido principalmente con dos apelativos que son Paraíso Turístico de Antioquia y Pueblo de Zócalos, este último debido a los coloridos zócalos encontrados en las casas de su cabecera municipal. El malecón, el cual está actualmente en remodelación donde se podrá apreciar un hermoso paisaje, ofrece, además de una variada oferta gastronómica, una apacible vista sobre el embalse y el peñón de Guatapé, el cual le da una de las mayores atracciones a este lugar. Un pueblo entre montañas a orillas de un pequeño mar. Origen del nombre. Fue llamado así en honor al cacique Guatapé. Está dividido en las veredas de la Piedra, la Sonadora, Quebrada Arriba, la Peña, los Naranjos, el Rosario y Santa Rita. Posee comunicación por carretera con los municipios de Alejandría, San Rafael, San Carlos, Granada y El Peñol. Fiestas de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Semana Santa en vivo, jueves y viernes santo. Jornadas navideñas y fiesta de la familia, 16 al 24 de diciembre. Carnaval de fin de año, 31 de diciembre. Fiestas de los zócalos, el embalse y el turismo, octubre. Zócalos y flores, silletas y colores, julio-agosto. El parque principal es amplio e invita a caminar, las fachadas de sus casas son coloridas, adornadas con tradicionales zócalos, como la calle del Recuerdo.